Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro El día que Wendy conoció al monstruo, de Andreu Martel, de editorial Algar Ediciones. Y bueno, nos cuenta la historia de Wendy, que ha adoptado una chica que se llama Mom y descubre que hay un homicidio en el que un joven ha muerto y de repente aparece un chico que se declara culpable y dice que por favor le crean que ha sido él. Y Wendy no le cree, este chico es uno de los hijos del capo más grande de la zona de droga, cocaína, heroína y demás, pero Wendy no le cree y se introducirá en la investigación para demostrar que este chico es inocente a pesar de que todo el mundo cree que es culpable y lo quieren encerrar. Es un libro creo que ideal para cualquier joven para introducirse en el mundo del suspense, por lo menos para iniciación, ya que además es cortito, creo que tiene 167 páginas y además es muy sencillo de leer, los capítulos no se hacen largos para nada y lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.